Buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y a todas a un video más para el canal. Estamos aquí en Clash Royale, soy Yone y venimos chicos con la segunda parte del desafío de Super Sabueso de Lava. Vamos a traer el mejor mazo para este desafío. Chicos, vámonos para el juego, vamos a pegar un par de saludos. Tenemos por aquí a CR Kevin y tenemos a Brian barra baja 912. Un saludito para todos y para todas, compañeros. Chicos, antes que nada, recordarles que tenemos un sorteo de 4 pases Royal activo hasta el fin de semana que viene. Así que pásense por el vídeo, participen, que hay recompensas esta temporada bastante buenardas en ese pass Royal. Así que ya saben, dejen un buen likeito por ahí, revienten el botón de like para que me ayuden y participen en el sorteo, chicos. Vamos con la segunda parte del desafío, chicos. Desafío del Super Sabueso de Lava, que lo tenemos ya por aquí. Hemos hecho la primera parte que es gratuita y lo hemos jugado con Globo, ¿vale? La primera parte la vamos a jugar con, bueno, la jugamos ya con Sabueso, con Super Sabueso Globo. Y esta segunda parte la vamos a jugar con Super Sabueso, pero sin Globo, ¿vale? Para que tengan las dos opciones, chicos, de, pues eso, jugarlo con Globo o sin Globo, ¿vale? Y así tienen dos, como digo, opciones para que ustedes puedan elegir, ¿vale, chicos? O sea, por cierto, el desafío gratuito está subido ya en el canal, así que se los dejaré por aquí también por si quieren verlo, ¿vale? Tenemos por aquí el desafío de Super Sabueso de Lava, ahora ya de pago. Y vamos a traer este masito, chicos, que tenemos por aquí. Tenemos Super Sabueso, tenemos Dragón Infernal, tenemos Mosquetera, tenemos Murciélagos, Guardias Minero, Mago Eléctrico y Flecha. Cuidado con las explosiones del Super Sabueso, ya lo vimos en la primera parte. O sea, te revienta. Si tienes tropas como es el Cazador, como puede ser tropas el Megasbirro, que son tropas que no tienen rango de área, sino que tienen que estar muy cerca para pegar. Cuidadito porque te las revienta con la explosión, ¿eh? Así que cuidado. Cartas que van muy bien, gente. Cartas que se pueden cambiar en el mazo. Pueden poner una Reina Arquera, ¿vale? Reina Arquera por la Mosquetera o por el Mago Eléctrico. La Mosquetera para mí yo no la cambiaría. Es una carta increíblemente buena. Pero se puede poner, como digo, Reina Arquera. Se puede poner una Máquina Voladora. Pueden poner un Verdugo. Verdugo Torrado puede ir bien también. Pero lo vamos a jugar de esta manera. Así que chicos, vamos a ver qué tal se da. Vamos a por estas monedas. Y tenemos también por último de recompensas un comodín legendario. Así que como digo, vamos a por esas partiditas, chicos. Vale, tenemos el mazo, ¿verdad? Vale, tenemos el masito. Así que vamos con la primera. Vamos a ver qué tal se dan estas tres partidas. Que oye, la verdad que el Super Sabueso, el desafío está siendo bastante divertido, chicos. Déjenme saber por los comentarios qué les parece este tipo de desafío. Porque como digo, a mí me están gustando bastante. Vale, el compañero que se ha venido un poco arriba y ha tirado por ahí una bandida. Vale, aquí vamos a tirar simplemente esto, vale. Y es el primer compañero que la verdad que tiene tropas como Bruja Madre, Bandida, tropas que son tropas como terrestres, ¿no? Por decirlo así. Así que nada mal, chicos, nada, nada mal. Vale, voy a traer el sabueso ya por aquí, gente. Y nos vamos a ir con mi mosquetera. A ver qué más nos lleva por ahora el compañero. De momento, brujita, que la vamos a tirar por aquí un minerito ahí a la bruja. Vale, y ahora mucho cuidado porque aquí hay que tirar rápidamente unos murciélagos, gente. Porque se nos puede llegar a complicar esto. A ver si mata a la bruja al minero. Vale, mató a la bruja. Ese minero es mi padre, literalmente, ¿eh? Vale, tiene cartas por todos lados, ¿eh? Cuidadito con esto porque va a ser una partida complicada. Cuidado porque se le cuelan ahí dos bugs. Vale, tiene todas las cartas de defensa del juego. Tiene la bruja madre, tiene el mago de hielo, tiene de todo el compañero, ¿eh? Tiene de todo el compa. Cuidadito porque, como digo, va a ser una partida cuanto menos complicada. Con bandida. Con muchas cartas bastante, bastante complicaditas, chicos. Vale, vamos a tirar aquí esto. Vale, de hecho, uf, aquí hay que tirar de todo, la verdad. No nos vamos a engañar. Aquí hay que tirar aquí el mago eléctrico, hay que tirar esto. Y voy a tirar el minero, gente, porque se va a quedar todo eso con vida. Y creo que el minero, si lo llegamos a hacer bastante bien, ahí está bien. Ahí ha reiniciado el mago eléctrico, así que vamos a tumbar torre. Y el compañero que lleva bastantes herramientas, ¿eh? Cuanto menos lleva bruja madre, bruja normal, mago de hielo, lleva de todo, ¿eh? Por decirlo, lleva de todo, pero vamos, de todo literal, ¿no? Vale, vamos a tirar por aquí las flechitas rápidas ahí para que la bruja, cuando saque los esqueletos, no pegue tanto. Y bueno, esto a la larga sí que puede ser un problema, chicos, porque tiene cartas que no me esperaba, ¿vale? La bandida, el leñador, no suelen ser cartas que vayan a usarse mucho en el desafío. Y cuidado, ¿eh? El verdugo sí que es una carta muy buena. El verdugo es una carta bastante potente, por lo que me he dado cuenta, gente. Yo voy a tirar mi sabueso de la parte trasera. Y vamos a ver, hombre, hacia la otra torre. Yo a la torre de tres coronas creo que no la tiro, gente. No la tiro ni de broma, vamos. Porque tiene muchas herramientas, como digo, el compañero. Así que vamos a ver cómo va a defender el lado de mi dragón. Y vamos a ver. Hostia, tiene caballero dorado también. Este hombre es un psicópata, ¿eh? Este hombre es un psicópata. Vamos a tirar esto por aquí, chicos. Vale, vamos a tirar también aquí los murciélaguitos. Vamos a tirar también los guardias. Vale, perfecto por ahí. Tiraremos por aquí una mosquetera. En este caso, en este lado. Porque yo creo que no vamos a poder llegar a defender eso. Va a ser una locura increíble. Vale, tiramos por aquí una buena flecha. Perfecto por aquí. Vamos a intentar defender, eso sí, a la mosquetera. Que no la hemos podido llegar a defender.
Y bueno, es lo que hay, ¿no? Un poco F, ¿no? Un poco F en el chat. Pero a ver, tampoco podíamos hacer mucho más. Así que creo que está bastante bien, gente. Bueno, vamos a entrar por aquí el mago eléctrico. Vale, aquí creo que se ha equivocado el compañero. Vamos a intentar sacarle provecho a este verdugo, que no va a poder llegar aquí a defender. Y vamos a tirar nuestro sabuesito de lava. De hecho, voy a tirar también mi dragón infernal, porque creo que le puedo meter bastante presión. Aunque creo, si tiene verdugo, es que tiene también el, en este caso, lo otro, gente, ¿eh? Creo que tiene por ahí el compañero el tornado, ¿eh? Diría yo que tiene tornado. Aún así, aquí va a ser ya prácticamente partida, porque aquí vamos a tirarle flechas a esto y vamos a ganar esta primera partida, que la verdad que ha sido bastante buena. Tenía el compañero de todo, desde verdugo, bruja madre, mago de hielo, leñador, bandida, bruja normal. O sea, tenía de todo literal. Vale, gente, pues tenemos aquí la partida. Vamos a tirar por aquí el sabuesito de lava desde la parte trasera. Vamos a ver qué nos lleva nuestro compañero asiático. Y vamos a darle por aquí nuestro murciélaguito. Seguramente, yo creo que sí, ¿no? Porque tiene Valquiria. Valquiria, yo creo que podemos tirarle unos murciélagos en la parte trasera y que vayan ahí haciéndole daño a esa Valquiria. Y luego, pues eso, ¿no? Simplemente dejar un poquito de todo. Sí, creo que vamos a hacer lo mejor. Voy a traer por aquí mis murciélagos, gente. A ver si lleva sap o qué lleva. Vale, no lleva, parece que no lleva nada. Vamos a traer por aquí mosquetera. Ok, y podemos llegar a tirar aquí algo. De hecho, no, voy a esperar. Voy a esperar porque no le va a dar falsa hueso para meterlo por delante de la, en este caso, de la bruja nocturna. Así que simplemente voy a tirar ahora nuestro minerito en la parte trasera, chicos, para tanquear un poquito a esa mosquetera, ¿vale? Que tiene que defenderla sí o sí, porque si no se le va a complicar demasiado. Vale, bueno, si no me defiende esa mosquetera, pues será torre, está clarísimo. Mal ciclo para el compañero, chicos, así que mala suerte, la verdad que muy mala suerte. Vamos a tirar esto por aquí, gente, y tiraremos también los murciélaguitos para defender a la Valquiria, ¿vale? Ok, defendemos a la Valquiria por ahí, y ahora, bueno, hay que intentar aquí defender los sabuesos en sí, ¿no? Porque como saben, es que salen muchísimos, ¿eh? Salen demasiados sabuesos, gente. Vale, tenemos que tirar mosquetera porque se viene un dragón infernal de él por este lado también, así que tiraremos la mosquetera para... Bueno, se venía un dragón infernal, ya no se viene ya. Vale, y comenzaremos ahora con nuestro mago eléctrico por aquí. Vale, mago eléctrico por aquí, chicos. Vamos a tirar nuestro maguito, como digo. Tiramos por aquí nuestros guardias para que nos carguemos ahí a la reina. Vale, y yo creo que él tumba torre, gente. Yo creo que con 700 de vida, yo creo que va a tumbar torre sí o sí. Así que vamos a tirar nuestro sabueso. Vale, hombre, si lo tira desde la parte trasera, lógicamente le va a dar el push muchísimo más, ¿no? Pero, como digo, creo que va a ser un momento bastante positivo. Vamos a tirar por aquí el dragón infernal. Y ahora, gente, tiraremos nuestros murciélagos. Y yo creo que incluso... Mira, no, voy a tirar esto ya entonces. Si nos tira esto por aquí el compañero, voy a tirar por aquí esto. Y seguramente tiraremos ya... De hecho, mira, vamos a tirar por aquí las flechitas, chicos, que nos pueden llegar a venir bastante, bastante bien. Tenemos por ahí, por el otro lado, la mosquetera con el sabueso. Se ha olvidado de defender el compañero. Y está muy bien, pues eso, ¿no? Defender y tal. Pero, hombre, compañero, te has olvidado. Tenía mago también, ¿eh? Tenía mago el compa. Vale, guardias por aquí. Perfecto, vamos a defender bastante bien todo esto. Está bastante, bastante bien. Tenemos por aquí un minerito porque se puede llegar a complicar con la invisibilidad de la reina. Pero como ven, la verdad que la hemos jugado bastante bien. La mosquetera está pegando en torre. Esto hubieran sido... tres coronas, queda un segundo y no va a ser las tres coronas por poco. Buena partida, sinceramente. Y la verdad, chicos, que el mazo funciona muy, muy bien, ¿vale? Funciona muy bien. Vale, claro. Chicos, vamos con la última partida. Vamos a ver qué nos lleva nuestro compañero Kasen Kim. Vamos a ponerle buena suerte, compañero. Vale, podíamos habernos activado torre. La verdad, no se lo quiero negar. Podíamos habernos activado torre. Pero bueno, está bien. Vamos a traer guardias por este lado. Vamos a ver qué nos lleva nuestro compa. De momento, Firecracker. De momento la Firecracker que se viene por ahí. Ok, y vamos a empezar con nuestro sabueso de lava. No sé si va a defender a la lanzafuego, supongo que no. Ok, y lleva el caballero lanzafuego. No sé ahora mismo qué puede llevar, gente, ¿eh? Espíritu eléctrico, no me digas que llevaba esa ballesta porque sería mi padre, ¿eh? Literalmente. Vale, tenemos por aquí la mosquetera para defender, empezar a defender prácticamente todo. Tanto el caballero como la... el megasbirro ha desaparecido, gente. El megasbirro ha desaparecido. Increíble, ¿no? Lo siguiente. ¿Cómo ha desaparecido ese megasbirro, compañero? Increíble, ¿eh? Increíble. Bueno, buenas flechas, pero se te va a complicar, amigo mío. Se te va a complicar casi en King. La verdad que hemos jugado bastante bien esta primera jugada. De hecho, aquí yo creo que vamos a ir a por las tres coronas, gente. Porque des en cuenta que hemos tumbado torre y ya tenemos daño en la corona.
en la del rey. Y lo que podemos hacer, gente, es aquí directamente tirar el sabuesito este por aquí para ir tanqueando un poquito a la lanzafuego. Oh, qué pena que no le pudimos ahí matar, gente, a su lanzafuego. Pero está bien, chicos, está bien. Vale, vamos a dejar que eso estalle. Ya saben que hace una bomba increíble. Así que vamos a tirar ahora sí nuestra mosqueterita por aquí. Y ya ven que el sabueso está haciendo bastante daño. Los sabuesos hacen un daño terrible, Los sabuesos hacen un daño terrible, gente, pero terrible. Ok, vamos a esperar un poquito. Vamos a tirar seguramente... De hecho vamos a dejar que la lanzafuegos pegue. Mira, es que nos vamos a activar esta torre. Nos vamos a activar torre, gente, increíble. Increíble. Vamos a tirar, se ha gastado las flechas. Así que aquí voy a tirar mi minero con los murciélagos, gente. Que puede ser un momento bastante positivo. Tenemos por aquí, de hecho, nuestras flechitas. Y ahora sí ya tendríamos que tirar por aquí nuestro dragón infernal para defender esto. A ver, yo me voy para la torre central. Eso sí que lo tengo bastante claro, la verdad. Vale, tiramos por aquí esto para intentar matarlo todo. Vale, esto por aquí, murciélaguitos que tienen que ir llegando para todo. Genial, aquí vamos a esperar un poquito, chicos. Voy a traer ahora nuestras flechas, ahí está. Para matar a los sabuesos. Vale, y ya simplemente yo creo que tirando aquí el sabueso, gente, va a ser ya las tres coronas. Porque es que no lo pueden parar, te lo digo en serio. Es que tiene muchísimo daño, Tiene muchísimo daño este sabuesillo. Sobre todo el grande, luego al sacar a los dos sabuesos ya que prácticamente no puede hacer el compañero nada. Así que bien jugado, compa. Lo hemos jugado bastante, bastante bien. Y yo que me alegro. Y chicos, la verdad que ha funcionado muy, muy bien el mazo. Me gusta mucho. Como digo, se puede poner verdugo, se puede poner reina arquera. Pueden poner tornado, pueden poner lo que ustedes quieran. La verdad que hay cartas bastante positivas. Pueden poner una máquina voladora. El megasbirro no lo recomiendo mucho, la verdad. La lanzafuegos puede estar bien. Pero te la pueden matar bastante rápido. Voy a hacer aquí la fotillo de rigor, gente. Vale. Y ya directamente pasaremos a coger este comodín legendario, que lo vamos a conseguir ya perfecto. 6 de 20 a 7 de 20, nada mal. Comodín por ahí legendario, vamos a conseguir ya el evento, que sería el desafío del super sabueso de lava y el desafío del super sabueso de lava, lógicamente el gratuito y el de pago. Tienen los dos vídeos en el canal, chicos, tanto el gratuito como el de pago. Y no hemos hecho muchos cambios en el mazo, solo el mago eléctrico por el globo, ¿vale? Pero como digo, se puede cambiar reina arquera, pueden usar... reina arquera, verdugo, Baby Dragon puede ir bastante bien. El tornado, pueden usar el mago eléctrico, pueden usar el cazador, está bien. Pero ya, como les comentaba antes, al ser una tropa de poco rango te la matan muy rápido por la explosión. Así que muchísimo cuidado con ella. Y pueden usar la máquina voladora, que va bastante bien. Pueden usar muchas cartas, ¿vale? Así que yo no he hecho muchos cambios para que tampoco se les disloque mucho el cerebro. Pero ustedes pueden meter todas, pueden incorporar al mazo todas esas cartas que les estoy comentando, ¿vale? Chicos, espero que les haya gustado el desafío. A mí, la verdad que me lo he pasado muy muy bien con este desafío de Super Sabueso de Lava. Espero que ustedes también se lo pasen bien, espero que logren pasar el desafío. Y chicos, nada más, les dejo los masitos por aquí. Ya saben, participen en el sorteo de los 4 pases Royal, que está bastante buenardo. Y ya saben, chicos, que si les ha gustado el vídeo pueden dejarme un like por ahí. Suscríbanse, que me apoyan un montón y es totalmente gratis. Y activen campanita para no perderse ninguno de estos videazos. Un saludito para todos, tenemos ya los dos desafíos en el canal. Espero que me lo apoyen con un pedazo de like, como digo. Y nos vemos mañana en los mejores mazos de la season, chicos. Un saludo para todos y nos vemos en el siguiente vídeo.